Es importante que el número de ejemplos que añadamos a cada una de las listas sea similar, es decir, que las listas estén compensadas. Eso ayudará al algoritmo de aprendizaje automático a construir un mejor modelo, un modelo más preciso. Una vez que tenemos ya todos nuestros ejemplos correctamente clasificados, volvemos al proyecto y comenzamos la segunda fase, la fase de aprendizaje. Es en esta fase donde se ejecuta el algoritmo de aprendizaje automático propiamente dicho, que utiliza los ejemplos anteriores correctamente clasificados para construir como resultado un modelo o función que será capaz de clasificar textos similares a los utilizados en los ejemplos. El proceso se inicia haciendo clic en este botón y dura aproximadamente un minuto. Los algoritmos de aprendizaje automático no son rápidos, suelen ser bastante costosos en tiempo. Aunque una vez que finalizan, nos ofrecen un modelo que sí que responde rápidamente y que es el que utilizaremos nosotros en nuestra aplicación de Scratch o nuestro videojuego Scratch.